Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cultimedia. Les saluda Jair Poveda desde Panamá. Espero que se encuentren súper bien porque hoy vamos a ver un proyecto nuevamente utilizando Grid Layout para armar la estructura de nuestra página principal. En esta ocasión vamos a incluir un subgrid dentro de este grid principal para ubicar cuatro imágenes con un texto que puede ser el que vamos a utilizar para mandar un mensaje de los diferentes servicios que estamos brindando. Es una página de ejemplo como siempre. Ya saben que tienen el proyecto disponible para la descarga y también les quería comentar que recuerden que todos los jueves a las 7:30 p.m. hora de Panamá vemos este tipo de proyectos en vivo, incluimos algo de código y conversamos con otras personas que se involucran bastante con este tema de diseño y desarrollo web, lo que ayuda bastante a mejorar o aplanar la curva de aprendizaje de este tipo de tecnología. Así que los espero los jueves a las 7:30 p.m. por busquen el canal, se llama, no es un canal, es una página de Meetup. El grupo se llama Style Leading y lo voy a dejar de todas maneras el enlace en la descripción para que no se pierdan. Entonces, sin más, vamos a ver el proyecto. Listo, ya estamos acá viendo el proyecto y tengo acá abierto el inspector de elementos. Para los que no conocen cómo se abre ese inspector de elementos, estoy utilizando Google Chrome, el de Mozilla Firefox también es muy bueno. Simplemente le damos clic derecho a la pantalla y le damos acá en el botón donde dice inspeccionar. Y eso nos va a abrir acá el inspector de elementos que tiene básicamente nuestro index HTML o todo nuestro HTML. Y acá en la parte de abajo nos muestra cuáles son los estilos que nosotros hemos ido creando para cada una de esas secciones. Entonces acá nos hace la referencia al archivo que estamos utilizando para la hoja de estilo. Les muestro rápidamente cuál sería la estructura. Estamos utilizando una etiqueta doctype de tipo HTML5. El lenguaje en nuestro HTML es español. En el head lo único que estamos colocando es que el charset sea UTF-8 para que nos permita todo el tema de las ñ y todos los caracteres especiales que nosotros usamos. Estamos declarando también un meta de viewport donde estamos definiendo la escala de nuestra pantalla o nuestro viewport. El nombre es Style Leading 5 porque es el quinto proyecto que hacemos dentro del grupo Style Leading. Y estamos haciendo un link o un enlace a nuestro archivo de estilo de CSS. Entonces básicamente eso es todo lo que tenemos en el head. Y ya de una vez nos vamos al body donde tenemos cargado nuestro grid. Nosotros tenemos ahorita dos secciones principales. Una sección que es la del el header section, que sería como que la parte principal o el header de la página. Y tenemos otra sección que está más abajo porque quería mostrarle dos ejemplos de cómo se podría armar el grid y también dos ejemplos de cómo se puede hacer ese responsive, después cómo se puede aplicar el responsive a dos tipos de grid diferentes, solo para que lo tengan de referencia. Acuérdense que la idea acá es que puedan ver ejemplos y puedan como que aprender más rápido cada una de las tecnologías que están saliendo o que se están utilizando mucho. Entonces veamos primero, aquí tenemos el header section y más abajo tenemos lo que sería como que nuestro blog con un título, un subtítulo, y tenemos tres blog posts que cada uno tiene una imagen, un título y un subtítulo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero enfoquémonos ahorita en el header. Nuestro header section, como vemos acá en nuestra parte de estilos, lo hice como que súper grande, creo que se puede apreciar bien en sus pantallas. El header section tiene, por ejemplo, un background color, que es un color, no es blanco 100%, ahí le pusimos un poquito de gris, y aquí viene la parte interesante de todo. Tiene un display grid. Ese display grid nos va a permitir a nosotros crear una plantilla, un grid template de columns, y eso nosotros vamos a empezar a definirlo acá. Una vez que definimos el display grid, nos activamos como que las opciones para crear la plantilla. El grid template column, primero estamos definiendo unas columnas para nuestra plantilla en grid. Bien, esa primera columna es de 80 píxeles y de ahí creamos otras cuatro fracciones de nuestra página en tamaños iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que el navegador ahorita está haciendo toda la matemática por nosotros porque lo único que estamos definiendo acá son fracciones y le estamos diciendo que sí necesitamos que la primera columna sea de 80 píxeles de ancho y que las demás o las otras cuatro columnas divida el espacio disponible entre cuatro. Entonces, si lo vemos acá, y voy a hacer una pausita aquí, aquí estamos viendo la columna. Como pueden ver, ahí se ven claramente las líneas. Ustedes pueden ver que la primera columna es más chiquita que todas las demás.
porque esta es la de 80 píxeles. Aquí vemos que esta tiene 80 píxeles de ancho y las demás columnas o las demás fracciones utilizan el espacio disponible en pantalla restante y lo dividen entre 4. Esta sería una fracción, una fracción, una fracción y una fracción. Entonces, lo mismo ocurre con el grid template rows, que sería para las filas. Yo le estoy diciendo que la primera fila tiene que ser de 100 píxeles. Entonces, esa fila es la que vemos acá donde está el logo. ¿Por qué es más pequeña? Porque es donde va precisamente, donde vamos, solamente vamos a estar ubicando el logo. Luego le decimos que cree una fracción y una fracción, y ese espacio es el que va a utilizar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la última fila le estamos diciendo que necesitamos que la última fila sea de 50 píxeles. Entonces el espacio disponible para crear estas tres fracciones cambia. Y él nuevamente hace la matemática y nos dice, ok, no hay problema, yo te creo 50 píxeles acá abajo, que es la última fila, 100 píxeles en la primera fila, y el espacio y el resto del espacio disponible lo divido en fracciones que tú estás colocando acá. En este caso estamos diciéndole que 3, y ahí ven que perfectamente está 100% ubicado en esas tres fracciones. El height 100 VH, que es view height port. Aquí vemos aquí lo único que estamos definiendo, esta es una unidad de medida relativa que representa el 1% del espacio disponible que tengamos en pantalla. En este caso decimos que es el viewport de height, o sea de altura. Y 100, no ponemos 100% VH, ponemos 100 viewport porque este 100 representa un porcentaje. Entonces ya él simplemente es para que tome todo el espacio disponible de alto de nuestra pantalla para ubicar todos los elementos. Bien, entonces viene la parte interesante acá. ¿Y por qué es tan fácil hacer responsive con grid? Entonces, aquí nosotros vamos a definir, además de haber definido las columnas y las filas, le vamos a definir áreas. O sea, le vamos a dar nombre a cada uno de esos espacios que nosotros estamos creando. Si ustedes pueden ver, claramente aquí vemos una estructura de 5 filas por 5 columnas, 5 por 5. Pero nosotros le vamos a dar nombre a eso. Entonces, empezamos diciendo, ok, nuestro grid template lo vamos a dividir en áreas. Ok, la primera, el punto, digamos, el primer punto, que sería el punto de la primera columna, primera fila, sería como el punto 00, sería el logo, y así nos vamos, ¿no? Logo, 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 esta área sería de menú y esta área sería de menú. O sea, estoy diciéndole que estas dos áreas van a ser de menú y estas tres áreas van a ser de logo. O sea, que yo tengo la posibilidad de ubicar el logo dentro de todo este espacio aquí. Ok, ¿cómo definimos la segunda fila? La segunda fila sería, el primer elemento sería para social, que sería nuestra red social. Después vamos a definir qué sería el slide. O sea, todas estas cuatro dentro de esta fila, las cuatro columnas que siguen son de slide. Y hago lo mismo para los otros dos espacios disponibles. O sea, que me quedaría social, slide. Social, slide. Y social, slide. Entonces, básicamente ese es el espacio que tenemos para colocar nuestros slides. Y toda la primera columna de estas filas nos queda para los iconos de redes sociales. Y al final sí definimos algo más sencillo, que sería que todo lo que está acá abajo simplemente lo vamos a utilizar de footer de nuestra página. Entonces, ya dejando esto claro, nos vamos y abrimos la segunda sección. Tenemos acá nuestra sección del logo, que lo único que tiene, ya como ustedes pueden ver, es decir, ok, esta sección del logo, del área que definimos en la parte de arriba del section, que sería logo, acá, ¿cómo se le asignamos? Le decimos, ok, esta sección, el grid área será logo. Ya automáticamente él se ubica, si yo me coloco acá, ustedes pueden ver que él utiliza exactamente los tres espacios que le definimos en el área. Lo que es grandioso, es fabuloso, porque digo, estamos ubicando elementos, básicamente definiéndolos por textos. Entonces es súper gráfico y fácil de entender. Entonces, otra cosa que estamos haciendo acá es que, ok, independientemente de que yo esté utilizando grid para la estructura del sitio, eso no quiere decir que yo no pueda utilizar flex. ¿Flex por qué? Porque yo quiero
Flex no tiene esas propiedades de trabajar con filas y columnas, pero sí me permite ubicar elementos de manera fácil dentro de un área. Entonces, ¿cuál es mi área? Logo. Yo voy a decir, ok, Display Flex, y que me alineen los elementos al centro, pero que me los justifique utilizando el Flex Star. Flex Star es básicamente una propiedad que nos permite a nosotros ubicar rápidamente elementos en un lugar. Como ustedes pueden ver acá, yo puedo usarle que se ubique al inicio o que se ubique al final. Eso básicamente es, por eso que tiene ese nombre así tan descriptivo. Flex Star, el que nos va a ubicar el logo así como en la esquinita. Ahí le podríamos agregar un margen porque de repente está un poquito pegado, pero eso ya se los dejo a ustedes. Ya ustedes saben que aquí al final en la descripción está el enlace para que puedan descargar el archivo. Entonces, seguimos avanzando en el proyecto, creamos un aside. Esta sección, digamos que una subsección de la principal, el header section social, le vamos a ubicar, ok, este grid area, a diferencia del logo, va a usar social. Entonces ya él ahí ubica todas estas partes de esta columna y las filas donde definimos que era social. Igual usamos lo mismo, usamos display flex para ubicar el contenido. Lo único que acá vamos a utilizar el flex direction, el que sea en tipo de column, porque necesitamos que el texto se ubique de una forma vertical, y le decimos que vamos a utilizar un tipo de espaciado o un tipo de contenido que sea separado igualitario. Entonces hay varios tipos como vimos arriba, pero aquí podemos utilizar un space around, y ustedes pueden ver la diferencia aquí cómo varía. Por ejemplo, un space between es que utiliza un espacio igual entre los elementos, pero eso me afecta porque entonces ubica el primero y el último al extremo, y entonces me deja espacios entre ellos, pero no me ayuda en lo que yo quiero hacer. Si yo utilizo un space igualitario o evenly, ahí ustedes pueden ver que utiliza espacios a los extremos y espacios entre los elementos. Y puedo también utilizar un space around. Cualquiera de los dos me funciona en este caso, pero me gusta más el evenly porque me deja como que los botones un poquito más el espacio es igual, no es como el space around que me deja como que los elementos más dispersos. Bien, entonces dentro de ese space, o dentro de la parte de social, aquí yo estoy diciéndole que quiero transformar todos los elementos que son P, o los elementos de párrafo, que son los que están viendo acá, que resulta que son los que tienen los enlaces a las redes sociales, que los haga, que utilice un transform y los rote 90 grados, lo que hace que el texto se ubique 90 grados y que parezca que va en forma vertical hacia abajo. Y estoy definiendo una tipografía de poppins. Eso es básicamente la tipografía que estamos utilizando para esos elementos. Aquí la propiedad importante es la de rotación de 90 grados. Entonces seguimos avanzando y vamos a la parte, digamos que se complica un poquito el asunto, porque es aquí donde creamos un subgrid. ¿Por qué creamos un subgrid? Porque nosotros queríamos alinear o tener elementos dentro de un grid principal, que era nuestro slide, o nuestro, como se puede ver, dentro de un área del grid principal que es slide. La primera propiedad que definimos acá es grid slide, pero también le decimos que vamos a crear otro grid, o sea, otro display grid, y volvemos a crear otra estructura de columnas, porque dentro de este display área que tengo CES definido como slide, si volvemos acá a la sección, teníamos esta slide, o sea, toda esta parte es slides. Entonces aquí es donde lo vamos a utilizar, por eso que le decimos slide, pero le decimos, ok, dentro de esta área yo voy a definir otras estructuras de columnas, porque yo necesito volver a utilizar las funcionalidades de que me ubique el espacio exactamente de todas las columnas del mismo ancho. Entonces creo un grid template column de 4 fracciones exactamente del mismo tamaño, a diferencia que creo un grid template row de una sola fila. Eso me va a permitir a mí crear las 4 columnas que estamos viendo acá, pero bajo una sola fila. O sea, todo eso es una sola fila. Y le voy a definir nuevamente áreas, que son, por ejemplo, slide 1, slide 2, slide 3 y slide 4. Ya ahí tengo como que bien definidas esas nuevas áreas que puedo utilizar dentro del grid, donde ya estoy utilizando una área que es slide. Entonces, vamos un poquito más a profundidad para ir entendiendo el asunto. Si ustedes pueden ver acá, yo estoy ubicado en el header section slide,
que estoy utilizando el grid área slide del principal, del grid principal, y dentro de esa área tengo cuatro elementos, ¿ya? Esos cuatro elementos son los que está utilizando cada una de las cuatro columnas que estoy creando aquí, o cuatro fracciones, una fracción, una fracción, una fracción. Y todas están ubicadas en una sola fila. Si notan, es una sola fila, no hay una raya en el medio que divida eso, o un delineado, están todas en una sola fila. Entonces veamos el primero. El primer elemento, el header section slide item, aquí en este caso utilicé el mismo nombre, pero ustedes podrían utilizar una clase que sea slide item 1, slide item 2, pero al final es una manera de crear un selector dentro del HTML, y yo lo que hice fue utilizar la propiedad esta nth del tipo 1 para definir que me refiero al 1. Acá van a ver que uso el del tipo 2, del tipo 3 y del tipo 4. Es una manera de identificar el elemento dentro del HTML o utilizar el selector. Bien, para el 1 yo estoy utilizando el grid area slide 1 que definí en el padre. ¿Cuál es el padre? El padre es header section slide. Ese es el padre de todos esos elementos. Si ustedes pueden ver acá, aquí este es el elemento que contiene todos. O sea, ustedes son los hijos de ese padre. Entonces, yo estoy utilizando el slide 1, que es el que definí aquí, que es el primer elemento, y por eso ustedes ven que está ubicado en la primera posición. Le puse una imagen de background, aquí ustedes pueden ver que si se la quito se desaparece todo, y le estoy diciendo que lo ubique en el centro, que no la repita y que utilice el background como cover. ¿Por qué? Porque yo necesito que él ocupe exactamente todo el alto y el ancho, y no quiero preocuparme porque cuando esté reduciendo la pantalla la imagen se me vaya a ver como pixelada o algo así. Entonces esa es una buena manera de hacerlo para que la imagen no se pixele. Entonces veamos un poquito más, ¿qué más tenemos acá? Tenemos un slide cover que básicamente es cuando yo paso el mouse sobre ese elemento, vemos que toma un color y ahora sí no sé qué tipo de color es, simplemente me pareció que era un color bonito, pero ahí tengo el color hexadecimal de ese elemento. Entonces ese elemento solo se activa cuando yo paso el mouse encima, pero por eso le puse slide cover. Bien, entonces de mi elemento tipo 1 estoy utilizando slide cover. Ese slide cover tiene por defecto una opacidad en cero para que no se vea, pero él está totalmente, si ven, 100% de alto, 100% de ancho, se display block, y tiene este color. O sea, él está tomando todo el ancho y el alto del elemento que lo contiene, que sería el header section slide item. Bien, seguimos. Tenemos un título que es el que dice Graphic Designer. Ahí ustedes pueden ubicar diferentes títulos, y ustedes pueden ver acá que ese título sí utilizo, por ejemplo, flex para ubicarlo en el centro de la pantalla. Le digo que me lo alinee al centro, Justifying Content Center, Text Align Center, la altura que sea heredado del elemento padre, y aquí ya son las propiedades del tamaño de la letra, el color y el espaciado de altura. Entonces eso no tiene mucha, pero si quieren aquí les dejo, háganle pausa, ahí pueden ver cómo se está ubicado ese elemento, qué propiedades son las que usa. Y algo interesante, no estoy utilizando un CSS o propiedad de CSS para cada uno de los elementos H2 dentro de la pantalla. Simplemente estoy diciéndole, todos los elementos que tengan slide cover, todos los elementos que tengan slide cover y que dentro del slide cover tengan un H2, aquí está el H2, utilizan todas estas propiedades. O sea, estas propiedades van a aplicar para todos los elementos de los cuatro, de las cuatro columnas que yo tengo acá. Entonces, como pueden ver, yo estoy utilizando aquí un class slide cover, y por eso en el CSS tengo que utilizar un punto para utilizar ese selector, y espaciado H2. ¿Por qué el H2 no tiene un punto? Porque el H2 es una etiqueta de HTML. O sea, ahí yo se la puedo ubicar directamente por su nombre. En este caso de las clases sí sería con un punto, y si esto fuera un ID, entonces sí tendría que ubicarlo con, si notan ya perdí todo el CSS porque ya cambié absolutamente la manera de identificar ese selector. Si esto fuera un ID se utiliza numeral. Bien, vamos a mantenerlo nuevamente en clase.
nuevamente en clase y aquí tengo mi elemento de vuelta porque ya logra identificar ese selector en el HTML que tenemos creado. Entonces, esto no tiene más ciencia porque lo que hice fue simplemente cambiar la imagen del cover para cada uno de los elementos y cambiar el color. También pude haber cambiado el texto, pero no es como muy relevante para el ejemplo. Entonces, lo único que hice fue dividir ese espacio acá. ¿Dónde viene? Vamos a ver el último elemento ya para ir terminando con esta estructura, y es el header section bottom, que este sí utilizo del grid principal, toda la parte del footer que fue que definimos abajo. Esto tampoco tiene una familia de tipografía, un peso, un tipo de tipografía. Tenemos el tamaño y le di algunos márgenes para que como que se ubique un poquito ahí en el medio de la pantalla. Entonces, ¿dónde viene la magia de todo esto? Es que al momento en que nosotros creamos este grid principal acá, cuando nosotros creamos este grid principal acá, tenemos algo súper interesante que nos permite ir modificando eso dependiendo del tamaño de la pantalla. Y para esto yo creé acá, si vamos al proyecto, en la parte final, disculpen que pasé rápido, pero bueno, eso es lo que les quiero mostrar, que tengo acá unos media queries. No hay animaciones en esta ocasión, pero bueno, acá tengo en la sección de media queries, tenemos unos media que creamos asociados a la pantalla y que aplican cuando el máximo es de 1024 píxeles. Tenemos otra propiedad que aplica cuando el máximo de la pantalla es 768 píxeles. Y acá también les dejé los otros dos tamaños, que son como tamaños más pequeños, que ustedes también pueden agregar propiedades. Son tamaños muy estándar para ir como que asociando el tema de responsive. Entonces, ¿cuándo aplica esto? Si yo voy acá, yo voy reduciendo la pantalla, yo voy reduciendo el ancho de la pantalla. Ustedes ven que cambia el número aquí arriba en la parte superior, va cambiando un número. Si ven, sería nuestra última columna, en la parte de arriba hay un número que va modificando. Ese es el número que es el que definimos en el media query. Entonces, cuando yo llegue a 1024, van a ver que hay una variante. Entonces, ahí se cumple esa condición de 1024 en la pantalla, y esto lo voy a reducir para que no nos enredemos. Y yo lo que hago acá es cambiar totalmente la estructura del grid principal en esa parte o en esa sección. Recuerden que yo creé un grid principal y dentro de ese grid principal yo creé un subgrid, y ese subgrid tenía cuatro columnas y una fila. Entonces, lo que yo estoy es redefiniendo esas propiedades para esa etiqueta, y le estoy diciendo, ok, ya no seas de cuatro columnas y una fila, simplemente sea ahora de dos columnas y dos filas. Y nuestro elemento quedarían de la siguiente forma: el slide 1 queda al lado del slide 2 y el slide 3 queda abajo del slide 4, y ambos abajo del slide 1 y 2. Entonces, ustedes pueden ver acá, ya el contenido cambió, ahora ya no está en columnas, o digamos que ya no está en cuatro columnas y una fila, ahora está en 2 y 2. Aquí tengo mi primer elemento, segundo elemento, slide 2, slide 3 y slide 4. Entonces, es tan sencillo como eso. Si yo me voy acá a la parte que controla esos slides, aquí pueden ver que están todos como que todos los grids conectados. Yo me voy aquí a este slide. Aquí ya cambió nuestra propiedad. Se está cumpliendo el media query, o se está cumpliendo la condición que activa esos estilos. Y aquí ustedes pueden ver cómo va cambiando todo. Si yo modifico esto, ven que en verdad se pierde la configuración y ya nuestra página no queda ordenada. Aquí ya está estableciendo esta condición, y lo que hace es que cambio el grid para que se pueda adaptar a mi nuevo ancho de pantalla y se siga viendo súper bien. Si ven, todos los elementos se ven súper bien en una pantalla bastante pequeña de 1024. Y ya yo creo que los tablets, no creo, los tablets ya tienen más resolución que eso. Entonces, digamos que seguimos bajando. A medida que nosotros sigamos bajando, vamos a cumplir con la nueva condición. ¿Cuál es la nueva condición? Cuando nuestra pantalla sea menor a 700, cuando el ancho de la pantalla sea de 768 píxeles.
y aquí cambia todo. Entonces, si pueden ver acá, se cumple la nueva condición y tenemos que la columna ahora es solo una columna y ahora es cuatro filas, y específicamente eso es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué nos queda aparte de cambiar la estructura de columnas y filas? Definir las nuevas áreas, slide 1, slide 2, slide 3 y slide 4. Si pueden ver, acá ya el contenido cambió, adaptado a nuestro nuevo tamaño de pantalla. Ya esto se podría ver perfectamente desde un celular, pero inclusive lo podríamos como que reducir aún más. Y ustedes pueden ver ahí que simplemente la imagen de atrás, como está en background y es cover, se va a ir como que ajustando al espacio que tiene disponible, aún para verse en pantallas mucho más pequeñas o en celulares que de repente tienen una resolución muy, muy baja. Entonces eso es como que muy importante aclararlo. Y bueno, ya pueden ver que básicamente trabajamos toda la parte de responsive solamente modificando el grid el área o las columnas y las filas que tenemos definidas. Y es súper fácil porque ya no tenemos que estar trabajando como que este elemento hazlo más angosto, menos ancho, este cámbiale la tipografía y pone una tipografía con un tamaño de letra más bajo. Ya no tenemos que estar trabajando, enredándonos tanto con eso, simplemente utilizando estos contenedores de elementos, los vamos reajustando para que puedan verse 100% en la pantalla. Entonces, como les comentaba, creé otra sección que era de nuestro blog, para que ustedes puedan ver cómo funciona, digamos, con otra estructura. Aquí estamos viendo que tenemos nuestro blog, y ahora aquí yo voy a abrir un poquito para poder llegar a esa parte. Es esa nueva sección, que es sección del clase blog, donde creamos otros elementos. Aquí ustedes pueden ver claramente cómo está ubicado eso en el CSS. Le estamos dando un margen de 50 y 20, arriba, abajo y dos laterales, y estamos utilizando un display grid. Ese display grid utiliza otra estructura que es también de columnas, pero a diferencia del anterior, sí estamos definiendo diferentes tamaños para las filas. Y lo que hicimos fue ponerle block title, block title, block title, subtitle, 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 block, block, block. Entonces, porque tenemos el block title, que sería lo que dice nuestro blog, el block main subtitle, que sería el mejor contenido de internet, y block, block, block para los tres elementos que estén aquí. No importa qué yo vaya a poner ahí, eso va a ser block, 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 block. Entonces, exactamente que yo puse aquí es, ok, nuestro primer elemento que sería nuestro blog, el segundo elemento que sería el subtitle y el blog, blog, blog. Dentro del blog, simplemente le estoy diciendo que es un elemento que se alinea en bloque y que tiene un padding de 15, porque él ya está dentro de una estructura. Entonces, lo único que tengo que definirle es que no se salga de esa estructura y decirle, por ejemplo, que la imagen use el 100%. Acá ustedes pueden ver que la imagen usa el 100%, que no se salga del contenedor. No hay que hacer muchas otras cosas, porque ya es muy fácil meter el contenido dentro de cada uno de esos recuadros, si lo queremos ver así. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que no creamos un subgrid para nada. Simplemente creamos un grid principal donde ya teníamos que me piden acomodados los elementos. Digamos que es una estructura más básica que la que usamos en el header, pero también se puede ver mucho en los sitios web. Entonces volvemos y aplicamos la misma lógica para hacer el responsive, que cuando la pantalla se vaya achicando, lo único que vamos haciendo es variando las columnas y cambiando la estructura de columna. Ahora yo le digo es block block porque tengo solo dos columnas. Entonces él me va a ubicar, ok, tú tienes dos columnas. Entonces me va a ubicar el último elemento del blog, que es el que está sobrando, lo va a poner en la parte de abajo. Y eso es todo. Entonces si yo pongo y sigo reduciendo la pantalla, ves que pasa a una sola columna. Aquí hay que tener cuidado mucho con las imágenes, porque resulta que a veces tenemos las imágenes con un tamaño muy justo. Y cuando pasa este tipo de cosas que hay que hacer la responsive y en algún momento la imagen tiene que crecer un poco, se tiende a pixelar un poquito. Así que ahí lo único que hay es que tener un poquito de cuidado con las imágenes. Entonces acá ya ustedes pueden ver cómo está el contenido. Y si nosotros vamos a nuestro grid, vemos que ahora tenemos una sola columna y tenemos tres filas. ¿Ok? Y aquí está el block main title, el block subtitle y el block. Ese es básicamente todo. Entonces ahí ya tenemos que ubicado
nuestros elementos bien bien alineaditos, bien perfectos. Se le puede hacer más decoraciones, claro que se le puede hacer más decoraciones, pero ya está totalmente. Si notan ahí cuando voy achicando el contenido, las imágenes se ven mejor porque estas imágenes están justas. Ya ahí ustedes pueden como que jugar un poquito con eso. De repente se le puede agregar una línea, un tipo de separación o diferentes fondos a cada uno de los block items. A estos block items se le puede agregar diferentes fondos o líneas que dividan como que en dash. Ya depende mucho de la creatividad del diseñador y muchas veces de la creatividad del desarrollador para que las cosas queden bien. Bueno, entonces me alegra mucho que hayan podido llegar hasta acá al final del video. Espero que esto les sirva y les ayude mucho para ya desmitificar este tema del grid y que ya lo puedan empezar a utilizar y que vean la facilidad que tiene para crear sitios responsive. Porque básicamente lo que hacemos es creamos contenedores o una estructura, ubicamos los elementos dentro de esos contenedores y lo único que tenemos que trabajar después es definir qué tantas filas o qué tantas columnas vamos mostrando dependiendo del ancho de la pantalla. O sea que es una cosa, una propiedad muy útil, eso no existía antes, era muy difícil de repente que, o sea, tú veías un estilo de responsive y prácticamente era otro archivo lleno de estructuras. No les estoy diciendo que no vaya el archivo de responsive, tiende a ser un poquito largo, pero que ya no sea porque tenemos que estar cambiando las tipografías del mismo elemento dependiendo de cada ancho de la pantalla. Entonces, como siempre, los invito a que participen en el grupo de Meetup Style Eating todos los jueves a las 7:30 p.m. hora de Panamá. Voy a dejarlo en la descripción y también voy a dar en la descripción el enlace para que puedan descargar todo este proyecto que acabamos de ver en este video y lo puedan tener de su lado y empezar a hacer las modificaciones que quieran mejorarlo. Igual pueden hacer un subirlo de vuelta o si quieren mandar de repente algún comentario, lo pueden dejar en los comentarios o alguna otra información que de repente les esté dando problema, lo podemos conversar y con mucho gusto podemos hacer un video explicando algo sobre eso. Así que espero que se encuentren súper bien, manténganse con salud y estudiando siempre. Hasta luego, que estén muy bien, chao.